el partido fue parejo, más allá de las expulsiones, hasta el momento de la expulsión el partido fue parejo. Enfrentamos a un gran equipo, el último campeón, un equipo que ha competido internacionalmente. Nos enfrentamos a un gran equipo y tratamos de competir de la mejor manera, sabiendo que necesitamos los tres puntos. Los buscamos con nuestras armas y también hemos sufrido en algún momento en el 11 contra 11, pero para mí fue parejo, más allá de lo que pasó después. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo duro, aguerrido, que necesitábamos estar bien metido. Por momentos lo logramos, por momentos no. Y bueno, ya después de las expulsiones el partido es otro. Creo que pudimos manejar más la pelota, pero por ahí no ser tan claros. Y una vez que se metieron atrás, es difícil, con mucha gente dentro del área, poder generar situaciones claras. Lo hemos buscado con centros, con algunos remates. Por ahí nos faltó un poco más de tranquilidad para moverla y encontrar el momento justo para golpear. No me gusta analizar ahora, después de las dos expulsiones, lo que sucedió. Teníamos una ventaja, no la pudimos aprovechar. El grupo está dolido por no poder ganar este partido, pero yo ya se los dije a ellos y creo que cada uno de ellos se tiene que ir tranquilo a la casa, a sus casas, porque nos hemos brindado al 100%, hemos buscado por todos los medios, por nuestras armas, y no se dio. No sé, el tema del fracaso, lógicamente que estos clubes te exigen campeonar. Arrancamos con esa ilusión, tuvimos un bache en el medio del torneo que hoy por ahí lo estamos pagando, pero bueno, el equipo después se repuso y tratamos de mantener la ilusión hasta el último momento. Vamos a seguir luchándola hasta que se pueda. Daremos la vuelta a la hoja y ya estaremos pensando en el próximo partido, en nuestro trabajo, y yo sigo con ilusión de poder ganar lo que queda y hasta donde alcance y seguir con esto, en nuestro trabajo.